Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio, ay, 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 en Noticias, con William Rodríguez por el Puerto TV. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente informados. Gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente a esta hora en esta emisión. Señores, ¿cuántas cosas pasan en la República Dominicana? Muchas, muchas, pero muchas cosas que se ven y otras que quedan ocultas por ahí. Bueno. Vámonos de inmediato con las informaciones, porque un dominicano ha sido apresado en Haití. Un dominicano fue apresado en Haití porque dice la policía de allá de Haití que este dominicano cruzó la frontera llevando un cargamento de armas. Se trata de un chofer de la República Dominicana, que fue detenido allá en Haití, dizque porque llevaba un cargamento, señores, no, no un poquito, un cargamento de armas. Yo había visto que, ¿verdad?, apresaban allá en la frontera personas que trataban de traer algunos cargamentos a República Dominicana desde Haití, pero no había visto que dizque desde República Dominicana estén llevando un cargamento de armas para Haití. Creo que sería esta la primera vez que se produce algo similar, pero vamos a esperar que esta situación sea esclarecida. Mientras tanto, allá en Haití ya se informó que la policía haitiana dice que apresó en Puerto Príncipe un alegado pandillero que había ingresado a Haití desde República Dominicana. Ese alegado pandillero que había regresado a Haití de República Dominicana llevaba armas de fuego de alto calibre y municiones. El detenido, señala la nota publicada en el periódico digital, que al momento.net fue identificado solo como Ronald, un chofer que transportaba alimentos desde la comunidad haitiana Pilatos a Santo Domingo. Según dice el portal, la detención fue realizada en la comuna haitiana de Limbé, en la capital haitiana. Las autoridades aseguran que Ronel es miembro de una banda que opera en la sección Comuna 8 de dicha comunidad y alegan que es el principal proveedor de armas y municiones de esta banda. Los países consideran endurecer las sanciones a los que suministran armas a las bandas haitianas. También asegura que es el principal proveedor de armas y municiones a la banda que no identifica por su nombre. Según informes de vecinos a la policía, la gente vive muy preocupada por la inseguridad que reina en varias localidades de la comuna. La situación es más grave porque el número de policías
en la subcomisaría es muy bajo y las bandas operan con impunidad. Entonces, señores, ahora hay que esperar a ver qué va a pasar con Ronel, que llevaba este cargamento de armas desde República Dominicana. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasa un cargamento de armas por la frontera y los guardias de República Dominicana no vieron eso? ¿Qué pasó ahí? Eso sería un motivo para las autoridades dominicanas comenzar una investigación. Eso creo yo, ¿verdad? No sé si usted estaría de acuerdo conmigo de que las autoridades dominicanas deberían comenzar una investigación de este caso, porque ¿cómo es posible que llegue un cargamento así? Lo que no ha especificado es de dónde es a Ronel, pero se identificó como un chofer de República Dominicana, según las versiones que nos llegan desde Haití. Pero que estaba llevando armas desde República Dominicana, qué raro. Eso es muy raro, porque sabemos que donde llegan los grandes cargamentos de armas desde Estados Unidos es Haití, y de donde traen armas a República Dominicana es desde Haití. Que estuvieran llevando armas de aquí para allá es como un dato muy raro, pero demasiado raro. De todas formas, ahí está la información que ha dado la policía de Haití sobre la detención de este chofer que viajó desde República Dominicana supuestamente con un cargamento de armas. Esperemos a ver qué más dicen las autoridades haitianas sobre este apresamiento de un chofer que llegó desde República Dominicana supuestamente con un cargamento de armas. Esperemos a ver.